Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En Paz Me Acostaré. Lunes, miércoles, viernes y domingo, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes, con una hora de palabra, con una hora de escrituras, de voz del cielo, para bendecirlo, para animarlo, para edificarlo, para hacerle reflexionar, para ayudarle a ser un mejor cristiano y una mejor cristiana. Les saludo a su hermano en Cristo. Continuamos todavía un poco afónicos, ya estamos mejor que como estábamos el lunes, gloria a Dios. Vamos mejorando y esperamos ser de bendición para usted en esta noche, en un tema que hemos titulado Fariseos del siglo XXI. Nos puede estar escuchando en directo por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora en la internet. También puede estarnos visualizando por medio de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Estamos grabando ese mensaje que a partir de las 9 de la noche usted puede revisarlo con toda calma, hacer mejor análisis de los argumentos, puede revisar los textos bíblicos con toda la calma y también puede compartir este mensaje con otras personas. Lo que usted recibe de gracia, délo de gracia. ¿Qué le parece si iniciamos primero que nada con una palabra de oración? Padre, una vez más, agradecemos el gran privilegio y la enorme responsabilidad de representarte a través de tu palabra. Cuida nuestros labios, cuida nuestras mentes, que todo lo que se diga, Señor, en esta noche sea totalmente amparado a tu palabra. Que tu Santo Espíritu en esta noche nos guíe a toda verdad, porque tu palabra es verdad. Que todos los corazones, Señor, que se incorporen en esta noche a escuchar tu palabra, sean edificados. Y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fariseos del siglo XXI. Los fariseos, hermano y hermana, no existieron solamente en la época de Jesús. Hoy abundan los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor: Entonces Jesús, dirigiéndose al gentío y a sus discípulos, dijo: Cualquiera que ve a estos escribas y fariseos creando leyes, creerá que son Moisés en persona. Claro, obedézcanlos. Hagan lo que dicen, pero no se les ocurra, dice Jesús, hacer lo que hacen. Porque ellos mismos no hacen lo que dicen que se debe hacer. Inicia una palabra muy dura para todos aquellos hombres y mujeres que creyendo que lo saben todo, que creyendo que imponiendo cargas a los demás, que creyendo que son justos según su propio criterio,
pueden engañar a muchísimas personas. Y en esta noche, hermano y hermana, desde ya pidámosle al Espíritu Santo discernimiento para poder determinar, para poder identificar a este tipo de personas, las cuales Jesús tenía claramente identificadas. Fariseos creando leyes, como lo vamos a ver ahora, como si fuera palabra de Dios, haciendo reglamentos, elaborando protocolos, como si fuera voz de Dios, para ser impuesta a sus liderados normas de las cuales, como lo vamos a ver ahora más adelante, ni ellos mismos cumplen. Hay una recomendación de Jesús en Mateo 23 cuando dice: hagan lo que dicen, pero no se les ocurra a ustedes hacer lo que ellos hacen. ¿Qué verdad y qué requerimiento más profundo? Hagan lo que dicen, pero hermano y hermana, nunca se le ocurra hacer lo que hacen estos fariseos y estas fariseas. Porque ellos mismos, dice Jesús, no hacen lo que dicen que se deben hacer. Imponen, pero ellos mismos no predican con el ejemplo. Cuando nos remontamos al tema de las leyes judías, tenemos que irnos allá a los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Si usted hace un análisis de las leyes judías, las leyes en sí no eran malas. Al contrario, muchas eran regulatorias en lo moral, en lo civil, en la relación con Dios, con el prójimo. El problema de las leyes surge, los reglamentos, los protocolos, las constituciones internas que hacen muchas iglesias, surgen cuando el hombre crea normas adicionales, valga la redundancia, y hecha por hombres como si fuera voz de Dios. Aquí empiezan los problemas. Cuando líderes, pastores, ministros empiezan a generar reglamentos internos, requisitos, que la gente cumpla atribuyéndose ellos esas normativas, como si fuera Dios mismo el que las está determinando. Un segundo problema que encontramos es cuando le decimos a la gente entonces que tiene que obedecer esos preceptos y esos mandatos humanos sin que ellos mismos se incluyan para cumplirlas. Terrible. Y un tercer problema que tenemos, amado hermano y hermana, es que al obedecer esas reglas, lo menos que se pretende es que Dios sea honrado, sino que esas reglas se crean para que sea el mismo hombre el que sobresalga, para ser el hombre el que sea visto en la primera plana de la red social, de las fotografías, para hacer sobresalir. Un año atrás del texto con que iniciamos este mensaje, ya Jesús venía haciendo denuncias muy serias contra estos fariseos. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 7 al 9, dice la palabra del Señor, y así inicia el texto: estoy leyendo la palabra de Dios. Hipócritas, bien dijo de ustedes el profeta Isaías: ese pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón. La oración que ustedes me brindan, dice Dios, no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Y en eso, hermano y hermana, tenemos que tener muchísimo
cuidado. Porque si hay algo que tenemos que pedirle a Dios, es poder discernir cuando aquello que nos están diciendo, que estamos escuchando, que estamos poniendo atención, viene de Dios o no viene de Dios. Y la única manera de darse cuenta cuando aquello es de Dios o no es de Dios, es que puedas cotejarlo, ampararlo, compararlo con las Sagradas Escrituras. Pero cuando no leemos, cuando no estudiamos, cuando no meditamos en la palabra del Señor, no tenemos un parámetro para poder discernir si ese mandamiento aparente que nos están dando es realmente un mandamiento de Dios o es una tradición humana, un precepto humano. Y ese es el peligro que tenemos hoy en día. El Señor decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy anda más de un vivazo que lo tenemos metido dentro de las iglesias. Es que ese es el problema. Cuando Jesús habla de los falsos maestros en Mateo 24, no estaba hablando de los que están allá afuera. Porque los que están allá afuera sabemos quiénes son, los tenemos identificados. El problema son esos lobos vestidos con piel de oveja que tenemos metidos en las iglesias. En muchas iglesias. Tal vez en la suya. Lobos vestidos con piel de oveja que quieren que cumplamos tradiciones humanas, mintiéndonos, engañándonos, diciendo que son mandamientos de Dios. Cuando vamos a la ley del Pentateuco, la mal llamada ley de Moisés, porque no debe llamarse la ley de Moisés. Más bien, los judíos le llaman el Torá. 613 leyes. El tema es que el Torá, o las leyes escritas, dadas por Dios en el Pentateuco, no se quedaron ahí. Durante muchísimos años posterior, desde el año 1400 en adelante, hasta llegar a Jesús, por espacio de 1400 años, se empezó a desarrollar una tradición oral de la Torá, que se terminó conociendo como la Mishná, y que fue recopilada en el siglo número 3, después de Cristo todavía. Entonces, empezaron a tomarse traducciones, interpretaciones humanas, según esos hombres basadas en la ley, y empezaron entonces a ir haciendo tradiciones orales, que fueron repetidas por generaciones, muchas de ellas incorrectas. Luego vendría lo que se conoce como el Talmud, que entonces recogía esas discusiones rabínicas del Mishná sobre las leyes judías, que era el Torá, y para peores, como diría mi abuela, se le sumó tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, leyendas, cuentos, todo lo que se encontró. Y hoy en día, el Talmud es un enorme e inmenso código civil y religioso, mucho alejado del verdadero sentido de la palabra del Señor. Por eso es que usted ve constantemente a Jesús, todos los lunes cuando usted nos acompaña y hablamos de Jesús. Jesús viene y dice, oíste que fue dicho. Está hablando de la tradición oral. Pero yo les digo, porque si algo que vino a hacer Jesús en su ministerio terrenal fue a darle el sentido correcto a todas las incorrecciones que durante muchísimos años muchos hombres le hicieron a la ley original. Hoy en día, hermano y hermana, hay muchos hombres y mujeres torciendo la palabra. El apóstol Pedro lo decía. Hay muchos hombres y mujeres torciendo la Biblia, interpretándola mal, explicándola mal y engañando a muchas personas.
El fariseo, según el Talmud, es interesante. El Talmud vino a crear fariseos de diferente tipo. Habían fariseos que podríamos llamarles hoy en día los fariseos vistosos, que también hoy los tenemos metidos dentro del cuerpo del Señor. El fariseo vistoso es aquella persona, hermano y hermana, que lleva todas sus buenas obras y justicias para que todo el mundo los vea. Lo lindo que ayuna. Lo lindo que grita cuando ora. Los constantes desmayos, llamados espirituales, para que la gente vea los santos que son. Los que ofrendan para que todo el mundo diga cómo ayuda ese hermano a la iglesia. Abundan los fariseos vistosos que hacen largas oraciones, ayunos, y salen con la cara pálida para que todo el mundo los vea. Pero también hay fariseos a los que yo he llamado fariseos más noche, como dicen los chiquillos hoy en día, porque siempre tienen la intención de hacer buenas obras, pero siempre encuentran una excusa para dejarlas de hacer. Cuando tienen que cumplir con el ejemplo, siempre se saben excusar. Hoy en día tenemos fariseos magullados, aquellos que desvían la cabeza para no ver mujeres en público, y entonces constantemente van tropezando con cosas y hasta se les hace chichotas de los golpes, porque para que la gente los vea se convierten en los santos más santos, pero cuando la gente no los está viendo son otra cosa. También tenemos fariseos jorobados, aquellos que juegan de humildad, aquellos que pasan golpeándose el pecho, caminando inclinados y con cosas levanta los pies para que todo el mundo vea qué humilde la hermanita, qué humilde es el hermanito. Tenemos el fariseo contador, el que siempre anda contándole sus buenas obras a todo el mundo, creyendo que Dios está en deuda con él por esas obras que hace para que sean notorias a todo el mundo. Y son de los primeros que le cobran a Dios por aquellas aparentes buenas obras que realizan. También tenemos los fariseos que no hacen lo que dicen, que le andan diciendo a la gente todo lo que tiene que hacer, cuando ni siquiera ellos mismos se incluyen dentro de los preceptos que todos deberíamos cumplir. Por eso Jesús continúa diciendo en Mateo capítulo 23, versículo 4 y 5, el problema de conocer las escrituras y de no vivirlas. Porque dice Jesús, número uno, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos. Las filacterías, hermano y hermana, en el contexto histórico, eran unas cajitas pequeñitas de cuero donde contenían versículos de la Biblia. Entonces, lo que ellos querían era que la gente los viera como los mejores, como los más santos, como los que saben más de Biblia, como aquellos que son capaces de orar arrodillado
48 horas. Con tal de que la gente les aplauda. Con tal de que la gente los reconozca. Algo que tenemos que entender, hermano y hermana, en esta noche, es que jamás de los jamases el legalismo será el fundamento para la vida cristiana. Nunca. Cuando vamos a Hechos capítulo 15, versículo 10 y 11, Pedro, hablando en el concilio, viendo el mover del Espíritu en los gentiles y las noticias que habían llegado a la iglesia en Jerusalén, Pedro se pone de pie, toma la palabra y dice: nos atreveremos a provocar a Dios poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. ¿No creen ustedes que los gentiles se salvan de la misma forma en que nos salvamos nosotros, es decir, por medio de la gracia del Señor Jesús? ¿Cómo pretenden algunos, hermano y hermana, imponerle cosas a sus feligreses, a sus ovejas, cuando ni siquiera ellos mismos, con el ejemplo, las cumplen? El apóstol Pedro está diciendo: los gentiles se salvan de la misma forma que nosotros. ¿Y cómo se salva el hombre? Por medio de la gracia del Señor Jesús. La gracia es, hermano y hermana, aquello que sin merecerlo yo, el Señor me lo da. El Señor me lo ofrece. El Señor me lo obsequia. Esas cargas tan penosas de muchos hombres y mujeres que imponen hoy en día contrastan con la carga ligera de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 30, Jesús dice: porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. La carga de sus líderes religiosos contrasta con la carga ligera de Jesús, porque esos líderes imponen cargas a sus feligreses, pero Jesús toma todas nuestras cargas. Hay una grandísima diferencia entre las cargas de estos hombres y la carga ligera del Maestro. En Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2, Jesús decía: mucho cuidado, hermano y hermana, el Señor a través de su palabra nos hace advertencias. Cuando vienen de la boca del Señor Jesús, pongamos muchísima atención. Cuando Jesús dice cuídense, cuando Jesús dice pongan atención, cuando Jesús dice el que tiene oídos para oír que oiga, es porque hay que poner atención. En Mateo capítulo 6 Jesús dice: mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás los vean y los admiren. Los que así hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Cuando den alguna limosna, dice Jesús, no lo anden proclamando como los hipócritas, que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para hacer que la gente se fije en lo caritativo que son. Les aseguro que aparte de eso, o sea, de esas palmaditas en la espalda, no van a obtener ninguna recompensa. Si sirves a Dios para que la gente te vea, si cantas a Dios para que la gente te diga qué lindo que cantas, si predicas para que la gente te palmee la espalda y te diga qué lindo que predicas, hermano y hermana, la única recompensa que vas a recibir fueron esas palmaditas, porque Dios no nos recompensará nunca cuando hacemos algo simplemente para que la gente lo apruebe. De parte de Dios no tendremos recompensa.
hablando de las filacterias. Muchos de esos fariseos se habían convertido en simples cargadores de Biblias, porque las filacterias eran pequeñas cajitas de cuero donde se metían versículos de la palabra. Hoy en día, usted ve a la gente cargando Biblias, pero no pasan de ahí. Las pequeñas cajitas esas llegaron a ser más importantes, muchísimo más importantes. ¿Y sabe por qué? Porque como todo entra por la vista, entonces los fariseos las llenaban su cuerpo de esas cajitas, porque eso generaba un nivel social que les otorgaba por encima de las personas promedio. Los flecos de los mantos, esas tiras, las hacían más largas para arrastrarlas y que todo el mundo pudiera notarlas. Pero qué hermoso cuando el Señor dice: yo no miro lo que mira el hombre. Porque todos aquellos que hacen cosas para que los vean, para que los admiren, como si fueran estrellas de cine. Tenemos pastores que hoy se creen actores, que se creen artistas del mundo, simplemente para ser de agrado a todos aquellos que los ven. Y el Señor no mira lo que mira el hombre, porque si hay algo que Dios mira es el corazón. Y ahí sí, hermano y hermana, a Dios no le podemos engañar. Engañaremos a todos aquellos que asisten a la iglesia, pero al Señor nadie le engaña. El Señor sabe qué es lo que verdaderamente hay adentro, y Él sabe cuál es la verdadera intención que nos mueve a hacer aquello que hacemos. Por más que los fariseos se vistieran, por más que los fariseos se llenaran de cajitas de cuero en el cuerpo, como veremos más adelante, Jesús les termina diciendo: ustedes no son más que sepulcros blanqueados. Qué linda se ve la tumba por fuera, pero por dentro, lo único que hay son huesos podridos. Líbrenos el Señor, hermano y hermana, en esta noche, de que nosotros adoptemos ese tipo de conductas. Aquí no estamos juzgando a nadie. Líbrenos Dios. Líbrenos el Señor. Cada uno sabe en su propio corazón cómo es que se conduce. En Mateo capítulo 23, versículos 6 al 8, continuando con el tema, en los propios labios del Señor Jesús, hermano y hermana, es que lo está diciendo Jesús, no lo estoy inventando yo. Ah, dice Jesús, se me olvidaba. Y les encanta ir a los banquetes y sentarse a las cabeceras de las mesas e ir a la sinagoga y sentarse en las primeras sillas. Y cuando andan por las calles, les gusta que le digan: Rabí, Rabí, su excelencia, su majestad. Que le tiren la alfombra roja. En cambio Jesús decía: no dejen que nadie lo llame así. Porque solo el Cristo, dice Jesús, es Rabí, o sea, maestro. Y todos los hombres, dice Jesús, están en el mismo nivel de los hermanos. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. Pero hay muchos que ostentan hoy en día puestos de eminencia en nuestras congregaciones, que creen que son más que los demás, que como los fariseos, miran sobre los hombros a sus pares, olvidando lo que Jesús dice
en Mateo 23:6-8, todos los hombres están al mismo nivel de hermanos, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. ¿O es que a usted se le olvida, hermano y hermana, que en la última cena el dueño de todas las cosas se arrodilló para lavarle los pies a sus discípulos? Pero nos encantan que nos reconozcan. Nos encanta que nos vean. Los líderes religiosos amaban cuando las personas admiraban su supuesta espiritualidad. ¿Cómo les encanta que lo reconozcan? Qué lindo que predique el pastor de mi iglesia. Es que como mi pastorcito no hay. Cuidado. Cuidado. Cuando llegaban a los banquetes, había que sentarlos en el lugar de honor. Y amaban, dice Jesús, los títulos honorarios. Yo voy a decirle algo en esta noche, amado hermano y hermana. Absolutamente nadie, escucha lo que le estoy diciendo, y se lo digo a la luz de la palabra, porque Jesús lo acaba de decir. Absolutamente nadie debe ser exaltado dentro de la iglesia del Señor sobre otra persona por títulos que esas personas exijan o reciban. Porque el único que ha puesto títulos es el hombre. Es increíble. Hay que tener mucho cuidado hoy con esos honores inapropiados o títulos que yo llamo títulos de autoridad espiritual excesiva. Hay títulos que no sé de dónde se los sacaron, porque hoy hay personas dentro de nuestras iglesias que hay que llamarlos obispos, presbíteros, monseñor, apóstol, profeta, salmista. Y el problema no es el título. El problema es que cuando endilgamos ese título, muy peligrosamente, el orgullo, el enaltecimiento, la soberbia, la prepotencia, la petulancia, aflora. Títulos académicos en nuestras iglesias. Damos nuestras tarjetas de presentación y no cabe del montón de títulos que decimos ostentar para ser reconocidos por los demás. Doctor en teología, en hermenéutica, en apologética, en escatología, en exegética. ¿Será que solo esos pueden predicar? ¿Será que solo los que ostentan un título de esta magnitud pueden enseñar? ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro cuando empieza su ministerio apostólico? 3,000 personas en su primera predicación, 5,000 personas posteriormente. Pedro y Juan, hombres del vulgo, hombres sin título. Conozco iglesias en las cuales usted no puede enseñar, no puede predicar, si no tiene un título. Si no habla hebreo. Y hay otros títulos interesantísimos que me he encontrado en muchas iglesias, de los cuales quiero comentarle después de esta
breve pausa. No se vaya, porque esto apenas empieza. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa, En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa, En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esa transmisión, les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Ese no es mi timbre de voz, es que hemos estado un poco afónicos durante estos días, pero bendito el Señor que nos ha permitido estar de pie y cumpliendo nuestra responsabilidad con cada uno de ustedes. Estamos en esta noche hablando acerca de los fariseos, del siglo XXI. No quiero dejar sin saludar a algunas personas que nos están dando su preferencia en esta noche. Nuestra hermana Doña Lisbeth Mora de Heredia, que mañana está de cumpleaños. Entonces, le saludamos desde hoy. La bendecimos en el nombre de Jesús. Que el Señor le guarde, que bendiga su matrimonio, su familia. Que el Señor le dé muchísimos años más. Nuestra hermana Marta Dimas, Dios te bendiga, hermana Marta. Nuestra hermana Elvia Angulo también está con nosotros. También Francis Oriamuno. Gracias, Francis. También su señora madre, doña Doris Castillo. Dios le bendiga, doña Doris. Aprovechamos también para saludar a Cinia, allá en los Estados Unidos. Que Dios le bendiga también. Gracias, porque usted en esta noche, hermano y hermana, ha escogido la mejor parte. Recuerde usted que los miércoles y viernes estamos disertando acerca de temas de cristianismo práctico. Hoy es un tiempo de cristianismo práctico. En ese su espacio, Paz Me Acostaré. Los lunes estamos hablando de Jesús y los domingos estamos hablando de los escritores de la Biblia. El domingo estamos hablando de las cartas del apóstol Pedro. ¿Está usted sufriendo? Acompáñenos el domingo. El domingo estamos hablando acerca del sufrimiento. Esto de los títulos es interesantísimo. Hablando de los títulos que le ponemos a algunas personas en nuestra iglesia y que lejos de ayudar, más bien acrecienta el orgullo, la soberbia en las personas. Los líderes tienen que tener mucho cuidado, porque hay un dicho del hermano País del Norte que dice que no podemos poner a cualquier indio a repartir chicha. Y yo me he encontrado en algunas iglesias, amado hermano, títulos como, por ejemplo, tal vez usted ha notado esas plaquitas que le ponen a algunos servidores en sus blusas, en sus camisas, para que la gente pueda identificar la posición que ostentan dentro de la iglesia. Yo he encontrado títulos, por ejemplo, en algunas iglesias. Hay hermanos que lo llaman coordinador adjunto de admisiones y salidas de personal. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Y es el hermano que vigila la puerta. Pero le pusieron coordinador adjunto de admisiones y salidas de personal. Y uno dice, wow. Me encontré a otro hermano que el título que ostenta como servidor es enlace externo avanzado en logística de documentos. Y me voy dando cuenta que es el hermano que hace los mandados de la iglesia. Encontré otro que decía especialista en mercadeo dirigido. Y es la hermana que reparte los boletines semanales a todos los que asisten al culto. Abastecedoras calificadas de sólidos y líquidos en lugares de alta concentración.
Y son las hermanas que venden las empanadas con fresco a la salida del culto. Y yo, pero ¿por qué ese título? Experto distribuidor de música y cinematografía. Y es el hermano que se encarga del sonido en la iglesia. Hay muchos líderes, hermano y hermana, que están obsesionados por el poder. Y es que consideran ese poder como sagrado, como absoluto. Todo va a girar alrededor de ellos. Yo conozco iglesias donde hay parqueos y bajo techo solo se puede estacionar el pastor, la pastora, el hijo del pastor, el copastor, la copastora y la hija del copastor. Y el resto, todos a buscar campo donde estacionarse. En Mateo capítulo 23, versículo 9 y 10, Jesús decía: no llamen a nadie en la tierra Padre, porque el único digno de ese título es Dios, que es el que está en los cielos. No se dejen llamar maestro, decía Jesús, porque solo hay un maestro, y ese es el Mesías. El problema no son los títulos, hermano y hermana. El problema es amar esos títulos. El problema es coleccionar esos títulos. El problema es estimar esos títulos. Una vez estaba leyendo una carta que le enviaron a un líder cristiano, y solo el encabezado de la carta decía: postrado a los pies de su excelencia e implorando el favor de su bendición apostólica, tengo el honor de ser muy estimada eminencia, con la veneración más profunda de su santidad, su más humilde y obediente servidor. Y ese era solo el encabezado de la carta que iba dirigida a un líder de la iglesia. Hoy vivimos, hermano y hermana, la cultura centrada en el yo. Y como hijos e hijas de Dios, estamos pecando con esa cultura. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, y no se considere mejor de lo que realmente son. Usen el buen juicio para formarse una opinión de ustedes mismos, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Cuidado, cuidado, hermano y hermana, si llegamos a tener de nosotros mismos un concepto más alto que el que debiéramos tener. Porque ahí andan muchos jugando de lo que no son. Hay muchos en nuestras iglesias que se creen la última Coca-Cola del desierto. Es que si yo no canto aquí, las alabanzas no sirven, porque nadie canta como yo. Ah, es que cuando predica el hermanito tal, yo sí voy a la iglesia, porque cuando predica la otra hermanita, qué pereza. Cuidado, mucho cuidado, cuando nos consideramos superiores a los demás. En el reino de Dios, eso no aplica. Constantemente Jesús se encontraba con sus discípulos, agarrados entre ellos mismos, peleando. Jesús les pregunta, ¿pero qué venían peleando en el camino? Cada vez, qué pereza, decía Jesús. Cada vez que vamos a algún lado, ustedes pasan en un propleito. Se quedan todos atrás, me dejan a mí adelante y ahí los oigo agarrándose. ¿De qué estaban hablando? Jesús sabía. Pero a ellos se les caía la cara de vergüenza, porque muchas veces perdemos el tiempo en vanas discusiones. ¿Qué discutían los discípulos? ¿Quién se creía que era el mejor? Yo soy el mejor, decía Pedro. Por favor, decía Juan,
o no son nada a la par mía. Ese espíritu de competencia viene del diablo. Ese espíritu de creerse más que los demás hermanos en la iglesia viene del mismo infierno. Y ojalá que usted nunca caiga en ese tipo de situaciones. Porque su servicio al Señor queda totalmente anulado cuando usted pretende que sin usted la obra de Dios no cambia, no camina. Con usted o sin usted, la obra del Señor siempre se va a glorificar. Porque no depende del hombre. Depende de Dios. Está prohibido, hermano y hermana, Spurgeon, en una de sus grandes predicaciones, decía que en la iglesia de Cristo los títulos y los honores que exaltan al hombre y que dan ocasión al orgullo están prohibidos. Revisemos eso de los honores y los títulos, porque no somos mejores que los fariseos de la época de Jesús. El Cristo resucitado, hermano y hermana, está disgustado con todos aquellos que en su iglesia demandan sumisión incondicional hacia ellos mismos y a sus opiniones. Muchos confunden lo que es una reputación de piedad ostentosa con sumisión piadosa a sus enseñanzas, como cualquier fariseo. Cuídese, porque si lo hace el hijo del pastor, se lo aguantamos, porque nadie se mete con el hijo del pastor. Ah, pero si lo hace la hija de Mengano, entonces a ella sí. Cuidado, porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza. Porque si no hay para todos, usted sabe lo que va a haber. Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. Jesús habla acerca de la grandeza según el reino de Dios. Mientras más humilde, dice Jesús, sirvamos a los demás, más grande vamos a ser, decía Jesús. Por favor, hermano y hermana, escuche la palabra. Mientras más humildes sirvamos a los demás, más grandes seremos. Dice el Señor Jesús, para ser grande, quieres ser grande, quieres ser reconocido, hay que servir a los demás. Porque los que se creen grandes serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Qué lamentable cuando muchos estiman su grandeza por cuántas personas les sirven a ellos mismos. En el reino de Dios, hermano y hermana, la grandeza se mide por cómo servimos y honramos a los demás. Es ahí donde se mide la grandeza del servicio. Digámosle adiós a los títulos. Digámosle adiós a las apariencias. Digámosle adiós a querernos más que los demás. Porque eso no viene de Dios ni le agrada al Señor. El próximo viernes vamos a continuar ese tema y vamos a estar hablando de las 8 calamidades que Jesús expresa a este tipo de líderes religiosos, a esos hombres y mujeres que tenemos en eminencia. Hay 8 calamidades de Jesús que las vamos a ver el próximo viernes, si Dios lo permite, en la segunda parte de este tema que hemos titulado Fariseos del siglo XXI.
Padre, gracias Señor en esta noche por tu palabra. Gracias Señor porque en ella siempre encontramos verdad. Tu palabra nos anima, nos edifica, pero también nos exhorta. Y cuando hay cosas que cambiar, nos llamas a cambiarlas. Cuando hay cosas que revisar, nos llamas a revisarlas. Que esta noche, Señor, podamos atesorar esta palabra y que podamos hacer los cambios que tú esperas que hagamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El próximo viernes continuamos con este tema. El Señor quiere, hermano y hermana, que le sirvas. Él ama tu servicio, pero Él ama cuando lo haces con un corazón humilde, siempre pensando en que tu servicio, así como tus dones, no son para tu propia edificación, son para que sean puestos al servicio de los demás. Usted me sirve con sus dones, yo le sirvo con los míos, y así juntos edificamos el edificio espiritual del Señor. Eso es lo que Dios desea. Pero no podemos hacerlo mientras sigamos con apariencias. No podemos hacerlo mientras sigamos, hermano y hermana, haciendo las cosas para que la gente nos vea y nos reconozca, imponiéndole cosas a la gente que ni nosotros mismos podemos cargarlas. El próximo viernes hay 8 grandes calamidades para aquellos que tal vez creen que están haciendo bien las cosas, pero están lejos de agradar a Dios con esos ministerios que el Señor ha puesto en sus manos. En esta noche le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.